Soy Manuel Fernández Alonso, llevo 20 años afiliado al Colegio de Ingenieros Industriales y a su asociación, y para mí es el momento de poder ayudar y apoyar a este colectivo, apoyando la candidatura de Laura Patricia Taguada, ya que tenemos varias acciones específicas que pueden mejorar nuestro colectivo, como dar una formación de más calidad, hacer que la bolsa de trabajo sea más profesional y específica y dirigida hacia los nuevos colegiados, y mejorar en definitiva la defensa de la profesión y potenciar la figura del ingeniero industrial en nuestra sociedad. En definitiva, poder hacer que el colegio sea un espacio atractivo tanto para los colegiados existentes como para los que no lo son, nuevas incorporaciones y aquellos colegiados que no ven atractivo este colegio y que, haciendo acciones específicas, sí lo sean. Buenos días, compañeros. Soy Laura Patricia Taboada. Me presento, como ya sabéis, a candidata de decana del Colegio de Industriales de Galicia y a presidenta de la Asociación de Industriales de Galicia. Me gustaría compartir con vosotros, pues, al final, las cuatro líneas principales. Yo personalmente llevo más de 11 años colegiada y asociada. Lo primero que hice cuando salí de la carrera es formar parte de nuestra comunidad y de nuestro colectivo. Sin duda, a lo largo de este tiempo, sí que las preguntas principales, ¿no?, que me han llevado hasta aquí, este momento, y a formar el equipo en candidatura que nos presentamos, es cómo podemos hacer mejor lo que estamos haciendo y realmente qué podemos mejorar, ¿no? Entonces, realmente las grandes o principales palancas y bloques que vamos a abordar es desde la parte de defensa de nuestra profesión, pero sobre todo siendo contundentes en la parte administrativa, declarando nuestra profesión como profesión estratégica y, por tanto, acuerdos público-privados, no estar continuamente reiterando nuestra presencia, es decir, sentar una base consistente. La segunda palanca, obviamente, es la captación de titulados. Cuando abordamos este punto es recurrente, pero realmente no estamos haciendo, y sí que proponemos en nuestra candidatura, hacer una conexión con las universidades, acercarnos a las universidades. Realmente es la realidad y donde están nuestros titulados y futuros colegiados y asociados. Poder atraerlos a nuestras delegaciones, que para eso tenemos locales de delegaciones, que realmente deberían de estar abiertos al uso y disfrute, sobre todo porque es una comunidad. Hablamos de hacer networking. Bueno, hablamos en definitiva de relacionarnos, y la forma de hacerlo es en los locales que tenemos, que nos conozcan, que a día de hoy tenemos unas realidades totalmente diferentes. Además, realmente hemos abordado la parte de defensa de la profesión y prestigio, hemos abordado la parte de captación de estos titulados, pero esa captación tiene que tener un vínculo de calidad, y ese vínculo de calidad no es otro que planes de acción formativos realmente con formato de conveniencia a los que están trabajando y a los que no, y a las necesidades actuales de vanguardia y nuevas tecnologías que surgen, ¿no? En definitiva, la acción formativa debería de ser, y estamos en capacidad de poder llegar a acuerdos desde escuelas de negocio que nos hagan planes realmente acordes a lo que necesitamos y enfocados a cada sector particular, es decir, buscar siempre una coherencia en todos los planes que estamos haciendo, ¿no? Agilizar los trámites actuales que tenemos en visados y abordar con nuevas fórmulas el modelo de colegio-asociación serán nuestras prioridades. Además de estos planes formativos, realmente están todas las herramientas digitales y todas las plataformas y aplicaciones que tenemos, que realmente sí se pueden poner en valor y sí podemos realmente dar más consistencia a ello. Después hablábamos de una cuarta palanca que viene a ser, bueno, pues la saturación social de eventos que tenemos hoy en día, ¿no? Debemos de poder aprovechar la parte de los locales que tenemos, y ahí debemos de poder fomentar la parte de networking y aprovechar la veteranía, es decir, establecer acuerdos y establecer sesiones de mentoring con todos nuestros antiguos colegiados y con los veteranos, ¿no? Dentro de nuestros planes de candidatura existe formar y la creación de un consejo colegial con decisiones no vinculantes, pero sí de consulta. Debemos de aprovechar ese tiempo y ese conocimiento de todos nuestros antiguos colegiados, y sobre todo también los que han ocupado cargos de peso y relevancia, ¿no?, que tienen algo que decir y algo que apoyar, seguro. Sin duda, realmente son líneas generales, líneas también concretas, no son solo promesas, desde luego, y además, lo más importante de todo esto es que somos un equipo que debe de trabajar, que debe de continuar haciendo las cosas, y hay figuras que realmente tienen que estar potenciadas. La figura del delegado, ¿quién mejor conoce a los colegiados, a sus necesidades, a sus trayectorias
y a sus ganas de poder seguir prosperando, al final los delegados, ¿no? Entonces, esa parte es necesaria, potenciar su figura, es necesario revisar la parte de estatutos, porque sin duda tienen que adaptarse a las realidades, tanto de un proceso electoral como de la continuidad y la vida colegial. Bueno, por estas muchas otras razones, al final os presentamos una candidatura cohesionada y una candidatura, sobre todo, realista. Esperamos que realmente nos podáis escuchar la presentación de nuestro programa en los eventos que tenemos en la agenda y en las delegaciones que vamos a ir conociendo. Y bueno, un saludo muy grande y un abrazo.